Oh, sí, man. Con uno no lo hace todo. No, tienes uno para botarla, tienes otra para cuando estás más cerca. Todo. Uno para la arena. Para todo es un revolú, mano. ¿Todavía no? ¿Ya comiste, papá? Ya estuve, ¿ya? Ready for the day, hey, man. Aparece muerto con un balazo en la cabeza. Le digo, yo no quiero eso, pero si eso es lo que tú quieres, adelante. Y tú tienes que ver, le digo, lo que está pasando, los espejos, los ejemplos, tanta gente que aparece muerta. Pero, y a veces, Dios que me perdone, pero a veces esta suerte sí lo mata. Porque puede que lo deje tu ciego, o en una silla de ruedas, o... Y entonces, pero... Yo sigo uno de aquí, un vato de aquí, primo de mi ex señora, llegó de aquí, era más alto que usted, como 3 metros. Y era de la pandilla, andaba jodiendo, molestando gente. No, a de 10 puntos le pusieron 18 plumazos, le pusieron. Y todavía le pusieron 3 en la cabeza. Y tamaño, digo, el que ande malos pasos, lo mata. Entonces le digo yo, mira a tu tío, cómo lo mataron, me di 10 puntos. Digo, ¿qué quieres hacer? Porque me enojó, yo le hablé como ya no comunico, le hablé como lo que sucede en la calle, ya andando en la calle. Le digo, tienes que estar muy listo para que te pueda sobrevivir. Yo sobreviví a 18 balazos, alguien me trató de matar. Pero le digo, es suerte, a veces suerte. Y en la calle puedes encontrar de todo. Yo salí baleado de 2 balazos, tengo 2 balazos, de 9.45. Como le digo, a veces suerte. Bueno, lo que te contesta, ya vienes con lo mismo. Ajá, pues si eso es lo que no le gusta, me dice, ya empieza con lo mismo. Yo sé, tú sabes que yo no sé. Ajá, y yo le digo lo que me dice, no, ya empieza con la misma cosa. Pa, me cuesta, ¿verdad? Ahora la mamá me acaba llamando que ya empezó a salir con dos mujeres de las pandillas. Y no sé, tal vez vaya en diciembre, tal vez vaya. Me voy a tener que ponerlo en su lugar. Si él no quiere obedecer a la buena, pues me voy a tener que meterlo en una corrección de animales. Porque de todas maneras, el que tiene que perder donde quiera se pierde. Ya había uno con su hipótesis de que él se quedó en la calle así con las pandillas. No, me lo metía en la internacional de menores. Se salía del funeral. Se escapaba siempre si lo metía a la pandilla. Ya trae el que va a ser alguien y el que no, pues. Oye, a veces esos sitios son una escuela. Ahí aprenden más todavía. Ahí aprenden más, también, es cierto. En otro lado, igual. Así que, a ver, hombre, y no es feo, muchachos. Bien, ojos altos, blancos, pero la mente ahorita la tiene loca. Es una pesadilla con los hijos. Ahí tengo 2 chiquitos aquí, tengo una Blitz y Barón, la chiquita, la que me ha dado quebrar la cabeza. Qué chiquitilla más dice, güey. Qué morrita más dice. Hace 2 años se me salió de los Spider-Man, se me fue a la calle y la encontraron a las 7 de la mañana cruzando a la calle, con el gran tráfico. ¿Qué hora tiene? Ah, tenía en ese tiempo, tenía 3 años y medio, ya tenía media hora para jugar, ¿eh? Llamé al 911. El miedo mío era que me daba que la niña había muerto, que se yo, veía de un caserío, en ese tiempo le gustaba seguir los patos. Y como los patos se aventan al agua y allí atrás había un lago. Yo creí que se llamaba. Y llamé a la policía y inmediatamente a los 5 segundos estaba la policía. It's your boy Fabo, man, with your boy Tom, Olay, get at us, white Tom. Slowly cut. I'm a barbershop.com. La abracé y me sacó. Y me dejaron el provecho por 30 días. Sí. El departamento estaba bravo. Le dije, yo no sé, yo me levanté y abrí la puerta y se fue. Estaba dormido. ¿Qué quieres que haga? Yo lo que le invito a mi hija, le dije. No, no estaba. Pues eso fue el problema, que te fue siguiendo. Por el amor de ella, que ella despierta dormida y ella busca.